Jueves 24 de septiembre del 2020 comenzamos con este repaso que hacemos cada día por la isla de Tenerife. Ahora mismo estamos viendo Santa Cruz de Tenerife como está bastante oscura, pero bueno, no te dejes engañar, no está así de oscura. Simplemente es que la cámara web que está grabando estas imágenes, pues bueno, parece que no es tan sensible a la luz. Y bueno, pues ahora veremos el tramo o el trozo de Plaza de España como está súper oscuro. Pero bueno, está oscuro, pero no tanto. Ya veíamos ayer que había nubes altas, que estaba bastante cerrado en general todo el cielo de la isla. Y bueno, para hoy, ayer ya estuvo lloviendo, para hoy había previsión de lluvia, pero mucho menos. Y también, pues bueno, hoy se cerraría un poquito más porque estaba más nublado de lo que había estado ayer. Como ves en esta imagen, está muy oscuro, pero nada, esto es tema de la cámara. No te asustes que no está así. Temperaturas para hoy en Santa Cruz de Tenerife, 28 grados de máxima, 25 de mínima, y veremos cómo a partir de las 12 irá mejorando la situación, por lo menos en cuanto a la salida del sol, que siempre te lo digo. Y para mañana, pues mira, cambio radical, 29 grados de máxima, 25 de mínima y cielo totalmente despejado. Pasamos a Arona, estamos en Playa de las Américas, la playa de Troya, donde vemos aquí que parece que está un poquito mejor, pero bueno, como te digo, tema de la cámara. Vemos también que en el cielo hay bastantes nubes, vemos que no hay brisa, o sea, de momento no hay nada de viento, así que bueno, sí está bien, salvo que no hay sol. Pasamos a Los Cristianos, Playa de los Cristianos, que vemos que tampoco hay brisa, vemos el cielo bastante cubierto de nubes y bueno, obviamente pues todavía es muy temprano, son las 10 de la mañana aproximadamente, entonces pues no hay gente todavía en la playa y ni siquiera caminando porque estaban trabajando, supongo. Temperaturas para hoy en Arona, 26 grados de máxima, 22 de mínima. Estamos viendo que la probabilidad de lluvia es bastante pequeña, cielos muy nublados, por lo menos hasta las 12, y para mañana subirán las temperaturas mucho, 29 de máxima, 23 de mínima, y cambiará el tiempo, aunque habrá poca nubosidad. El puerto de La Cruz parece que va a ser el sitio más despejado hoy, por lo menos ya está el sol ahí saliendo, mar en calma, algo de nubes, pero no tantas como hemos estado viendo en Santa Cruz y en Arona. Bueno, tendremos que esperar un poquito, hasta mediodía aproximadamente, para ver cómo se queda. Ayer ya estuvo chispeando también por esta zona. Temperaturas en el puerto de La Cruz, 23 grados de máxima, 22 de mínima, 27 para mañana y 24 de mínima. O sea, estamos viendo que en general las temperaturas van a subir y mañana pues va a cambiar bastante el tiempo. Vamos a terminar con la imagen del Teide, que hoy está bastante bonito, lo que se puede ver, o sea, eso entre nubes, que no lo solemos ver siempre, creo que lo habremos visto a lo mejor 4 veces aproximadamente. Pues bueno, pasamos a la calidad del aire, que vemos que hoy también hay partículas en suspensión prácticamente en toda la isla, y bueno, pues la otra web que usamos habitualmente no funcionaba, o sea, estamos viendo que suele tener muchos problemas. Y en esta otra, pues bueno, cada vez que la estación pues pasa de 50 aproximadamente, pues ya nos marca que la calidad del aire es moderado. En este caso, pues estamos viendo que es moderado en todos esos puntos que superan los 50 puntos por partículas en suspensión. Siempre vemos también que el sur de la isla es la zona que más partículas concentra. Y bueno, pues ya vemos que la calidad del aire hoy en Tenerife está entre buena y moderada. En cuanto a las noticias, ayer veíamos también una explosión que había, pero bueno, aquí resulta que violencia de género también es una pena, pero bueno, aquí en Canarias no es que sea habitual, pero sí que suele pasar bastante también, y bueno, eso no entiende de zona geográfica. Bueno, en fin, noticias para hoy, no es que haya muchas, o sea, sí que estamos viendo esta aquí de los cayucos que ayer volvieron a llegar, y bueno, que por lo visto quieren convertir a Canarias en una cárcel para migrantes, y bueno, pues el gobierno aquí obviamente quiere que no se convierta en eso, ¿no? Porque somos un destino turístico y eso afearía lo que viene siendo nuestra economía, afearía y afectaría. Pero bueno, Canarias se deja más de 4,7 millones de pernoctaciones hoteleras en agosto, eso es lo que hemos perdido por turistas que no han venido, obviamente es una estimación, pero bueno, y luego aquí seguimos con el juicio de la compañía Islas Airways, que por lo visto pues falsificaba los billetes para así obtener subvenciones. Pues bueno amigos, eso es todo por hoy, nos vemos mañana viernes 25. Un saludo.